Sí, pues las vamos a desarrollar a lo largo de la presentación se te viene porque buena parte de la presentación habla un poquito de un cambio de actitud en el sector desde ese punto de vista de mostrar una actitud más anticipativa y no tan reactiva que de alguna forma entendemos que es algo que nos ha lastrado en el pasado. De alguna forma todos sabemos que Europa tiene unos objetivos de reducción de emisiones muy exigentes, que buena parte de esa reducción de emisiones está basada en una implantación progresiva y masiva de eh, energías renovables, pero también sabemos que la inmediatez de la puesta en valor de esas energías renovables supone un eh, desde el punto de vista de las altas inversiones Que van a ser necesarias y también desde el punto de vista de que buena parte de esa capacidad de generación renovable que en el futuro, 2030, 2050, va a ser requerida, hoy día no es viable técnica ni económicamente. Por tanto, es necesaria una transición y sabemos que en esa transición el gas natural tiene un papel preponderante. Eh, obviamente, tiene una capacidad hoy día y tiene muchos pros para ser una realidad ya que reduzca las emisiones desde mañana. Si esa transición que siempre estamos esperando y esa ley de cambio climático que esperamos que sea decisiva para este país y para Europa, no nos empuje de forma definitiva, pero fundamentalmente porque somos backup de las renovables, todo mundo lo sabe, somos los más eficientes para tratar de complementar esa, no, esa incapacidad de gestión que tienen las energías renovables desde el punto de vista de su dependencia meteorológica, en buena parte, Obviamente tenemos capacidad de influencia en prácticamente, y a diferencia de casi todos los vectores y energías, en todos los sectores económicos, y además en buena parte de esos sectores económicos no existe alternativa al gas natural como materia prima o como fuente de energía, con un vector muy claro de desarrollo y de mejora de eficiencia en el sector del transporte, con un retorno de la inversión muy competitivo, teniendo en cuenta que buena parte de nuestras infraestructuras están construidas y que buena parte de la extensión de esas infraestructuras se va a basar en logísticas eficientes y muy competitivas, Y sobre todo que tenemos una ventaja de cara al mix de utilización con las energías renovables, que es que a diferencia de otras energías, no existe ningún vector energético en energía que sea capaz de almacenar grandes cantidades de energía de forma programable. Esa es una de las ventajas que tiene el gas natural, tanto a efectos de gestión de la presión de sus gasoductos como sobre todo desde el punto de vista de la gran intensidad energética que tiene el GNL almacenado en un tanque. Y por supuesto, una alta eficiencia desde el punto de vista de emisiones comparada con cualquier combustible o energía alternativa y sobre todo un nulo, prácticamente nulo, efecto sobre la eficiencia eh, social, sobre la calidad de aire, algo diferencial respecto a otras energías. Pero a pesar de todos esos pros, está claro que venimos o vivimos en un momento de incertidumbre, la transición no se lanza y el gas ha migrado en pocos años de ser el golden age del gas, todo el mundo ha habla del gas como futuro, ha tenido unas previsiones de evolución a la demanda muy bajas y a mantenerse prácticamente en equilibrio con las otras fuentes de energía fósiles. De alguna forma, buena parte de eso es culpa del sector. Ahora estamos muy activos, estamos lanzando decisiones, estamos creando una advocacy que nos posicione claramente. Pero esto es como cuando empiezas a jugar el partido y has pasado ya la primera parte y vas perdiendo 2-0. Y de alguna forma eso es parte de nuestro posicionamiento en unos nichos de mercado que nos han dado excesivo confort y que desde, año, desde hace años hemos entrado a competir en otros en los cuales nuestros competidores están poniendo encima de la mesa, antes de que nosotros empezásemos a hablar de, o conocer nuestras propias debilidades, esas debilidades. Hay dos elementos que yo destaco y que luego vamos a ver a lo largo de la presentación y que nuestros competidores ponen encima de la mesa de forma continua. Las emisiones de metano y el coste de la transición del cambio en algunos sectores económicos a la utilización del gas natural. Sin entrar en muchos detalles, porque lo veremos después, el metano, el problema que tiene es que no hay una norma de referencia, no hay un procedimiento unificado, y tampoco, y hay una gran incertidumbre en cuanto a la comparación de metano con CO2. Luego lo veremos. Y desde el punto de vista del precio qué es el precio? hablemos de manzanas con manzanas. vamos a compararnos con tecnologías que ya están claramente implantadas que se han amortizado hace años. vamos a poner en valor lo que costó cuando esas energías se pusieron y empezaron a transicionar respecto a sus precedentes el coste comparativo a día de hoy. una de las ventajas de gas natural es que buena parte de su competitividad se basa en el aprovechamiento de una capacidad de infraestructuras existentes y unas logísticas muy flexibles muy competitivas y que en función de la demanda pueden incluso detraerse y modificarse. Lo veremos en detalle. Bien, eh, voy a focalizar un poco todo esto en el Midstream, fundamentalmente porque nosotros en el Nagas gestionamos Midstream, pero también porque creemos que puede ser un articulador definitivo que empuje la transición energética. Nuestro rol históricamente en el sector del gas ha sido de un sujeto pasivo necesario, fundamentalmente porque buena parte de nuestra historia se ha dedicado a construir la red básica de transporte, los puntos de entrada de los sistemas, y esto ha pasado prácticamente en toda Europa. Obviamente empezamos a cambiar cuando las renovables empezaron, como en España en el 2005, a ser preponderantes desde el punto de vista de su priorización en el uso de la generación, en el mix energético de generación eléctrica, y más a partir sobre todo del momento en que nuestra reactividad o nuestro rol pasivo comenzó a ser proactivo, fundamentalmente porque después de la crisis energética... Cambió nuestro rol, empezaron a surgir oportunidades, se nos requirieron nuevas soluciones logísticas, nuevos productos, y hubo que reaccionar muy rápido. Tuvimos que ser muy competitivos, muy proactivos, y entramos además en competir en nichos de mercado donde nos estaban esperando todos y donde precisamente esa reactividad frente a nosotros nos demuestra que somos competitivos, como es en la utilización del GNL o del gas natural como combustible alternativo. Y es precisamente esa proactividad la que yo creo que puede aportar el MICE Stream con esa carrerilla que hemos cogido en los últimos años para articular todo un sector que tiene que moverse, pero entre la lentitud y la intensidad de las inversiones del upstream y los pocos intereses comerciales con un nivel de contratación a largo notable. Y el reto que supone para la distribución y la comercialización captar nuevos clientes, obviamente es el Midsting, el que tiene el reto de flexibilizar su posición y hacer más competitiva su posición. Yo voy a hablar de cuatro grandes medidas, de cuatro grandes retos para nosotros que entendemos que son determinantes desde el punto de vista del empuje del gas natural en la transición energética. Hacer mejor lo que siempre hemos hecho, la resiliencia al sistema, la seguridad de suministro y garantía de suministro del sistema, mejorar la competitividad desde el punto de vista de reducción de costes, implantando eh, sobre todo logísticas más eficientes, reducción de emisiones, no solo. Por el efecto directo en reducción de costes operativos, sino porque hoy día competimos en versión well-to-will. Eso quiere decir que no es importante el consumo último, sino comparar cadenas de suministro y cadenas energéticas. Cualquier medida de eficiencia que tenga cada uno de los elementos de la cadena repercute directamente en la competitividad de la molécula final que están utilizando nuestros clientes. Y por último, una visión un poco más anticipativa, un poco el ejemplo, el que queremos promover. Veamos qué es lo que va a requerir el mix energético en el 2030 y veamos qué puede aportar nuestras infraestructuras a esa integración de las energías renovables. Muy rápido, resiliencia. Europa está muy estructurada, continuamente está sometida desde el punto de vista de construcción de nuevas eh, infraestructuras a un continuo análisis de estrés que minimiza las inversiones eh, desde el punto de vista de, re de resolver los que aún quedan. eh puntos de conflicto, los cuellos de botella que existen en el sistema interior de gas, pero también ha puesto encima de la mesa la necesidad de complementar esos puntos de conflicto desde el punto de vista del mercado interior con una estrategia de GNL que trata de solapar y complementar con logísticas diferentes que refuercen la garantía del suministro. Desde el punto de vista de estrategia, obviamente llevamos 50 años construyendo infraestructuras a nivel europeo y tenemos experiencia suficiente, pero tenemos que pensar que esas nuevas construcciones sean cada vez más eficientes. Tenemos que casar la optimización del coste de inversión inicial, que ese coste de inversión inicial no repercuta en el coste del ciclo de vida y tenemos que conseguir que nuestras infraestructuras extiendan al máximo su eh, ciclo de vida. Fundamentalmente porque eso es sostenibilidad, eso es competitividad, eso es reducción de costes y, sobre todo, con una base integrada que utilice el conocimiento y la experiencia, reducir las paradas y las indisponibilidades que no solo tienen afección comercial, sino que en nuestro sector además tienen impacto medioambiental. Está claro que en el mercado, o esas nuevas infraestructuras, fundamentalmente en Europa, van a hablar de poquitas plantas más de GNL, pero esas plantas de GNL están pensando en soluciones de floating. El floating ha surgido rápidamente surge, yo creo, como consecuencia de un exceso de buques en un momento determinado a que buscan una salida, pero es una solución que están buscando porque supone no una optimización de la inversión inicial, pero sí una flexibilidad desde el punto de vista de, eh, de liberarse de parte de esa inversión y ponerlo en valor. Y hay que pensar en liquidación de pequeña escala. Bueno, desde el punto de vista... Es que me han dado tres minutos y voy a meter caña. Desde el punto de vista del modelo de gestión, tenemos que pensar en modelos de gestión basados en la gestión del riesgo. Vivimos en incertidumbres si y tenemos que cambiar. Y me voy a centrar en logística. Las plantas de recasificación se han convertido en hubs de entrada y salida. Ya no tienen un modelo tradicional. En las logísticas hasta ahora utilizaban cisternas. España tiene un problema de cisternas porque tecnológicamente llevamos cargando cisternas 50 años y el resto de Europa solo tres. Tenemos que cambiar las tecnologías, tenemos que haberlas más eficientes, más seguras, tenemos que migrar de poliuretano a, 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 ...a aislamiento al vacío, pero tenemos que introducir entre esas cisternas... ...y los transportes por buque soluciones logísticas más competitivas. Ferrocarril. El ferrocarril se lleva utilizando en Japón desde hace 30 años... ...para el transporte de GNL. En Europa tenemos que buscar entre... La, ...estamos transportando cisternas casi hasta 5.000 kilómetros. La últimos 300. Tenemos que reducir el coste de cadena y tenemos que buscar... ...cadenas más eficientes. Y hablando de buques, tenemos que mejorar... La introducción de buques que van a ser necesarios de pequeño tamaño, que van a ser más ineficientes porque la eficiencia de los buques se basa en transportar cantidad de toneladas. Y vemos que ahora mismo la utilización del GNL como combustible marítimo tiene un gap importante frente a sus competidores. Pero el problema es que tenemos que impulsar unas motorizaciones que evolucionen desde las tecnologías diésel y eviten la rémola de las emisiones fugitivas que, puestas en valor como CO2, nos hacen perder competitividad. Obviamente, vivimos en un entorno digital y tenemos que aplicar la digitalización a todos. Aquellos aspectos críticos de nuestra gestión, como la gestión de demanda, el mantenimiento predictivo o la medición para reducir las incertidumbres. Y sobre todo, tenemos que buscar un mix de electrificación de nuestros activos que analice si es más eficiente consumir electricidad para mover nuestras máquinas o consumir directamente. Eso tenemos que gestionar y, sobre todo, incrementar nuestra capacidad de autogeneración. En agas lleva cinco años. utilizando las energías residuales de sus procesos y tenemos una cierta experiencia y una capacidad de independencia notable en entornos, además, donde los precios de la electricidad van al alza y pueden restar nuestra competitividad. Emisiones de metano. El problema de las emisiones de metano es que hemos permitido que otros hablen de aquello que nosotros conocemos. Un dato, solo el 60% de las emisiones de metano son antropogénicas y de esas antropogénicas solo el 5% es generado por el sector del gas. En Europa, las emisiones totales, la huella de carbono de la economía europea, solo el 0,6% viene de emisiones de metano. ¿Ese es un problema? Para nosotros sí, vamos a reducirlo. Y empresas como la nuestra llevan tres años estableciendo medidas de medición directa, no de estimación, no de especulación bibliográfica. Después de cuatro años y con pequeñas modificaciones correctivas y comparado con los estándares que nuestros competidores están poniendo encima de la mesa en informes cada vez peores contra el gas, les puedo decir que las emisiones reales de metano están 14 veces por debajo de los datos bibliográficos utilizados por, por nuestros competidores. Y finalmente, pensemos en integrar la energía, en aprovechar la capacidad de nuestras infraestructuras para integrar sobre todo biogás. España está construyendo y debe de acelerar un plan de biogás, Francia acaba de publicarlo, pero también tenemos que pensar en las experiencias adquiridas de proyectos como la inyección de biogás en Gómez, un proyecto que lleva cinco años puesto en marcha en este país. Quizás la inyección en redes de transporte no es lo más óptimo, el biogás tiene un nivel de penetración y una capacidad de utilización distribuida más potente que la inyección en transporte, pero debemos de aprender. De poner encima de la mesa esas lecciones aprendidas, por si fuese necesario utilizar y acelerar y reducir los tiempos en los cuales este tipo de infraestructuras se pusieron en marcha. Y sobre todo pensar en el biogNL. Ahora mismo es caro, es costoso, pero puede ser una alternativa a esas necesidades de inyección en transporte si las condiciones de transporte son un problema. Hidrógeno, por último. Hidrógeno es el vector energético por excelencia. Todo el mundo habla de él. Será una realidad en el 30, en el 50 o cuando realmente sea competitivo. Para mí tiene dos grandes problemas. Desde el punto de vista de su utilización en la movilidad, es muy inestable en fase líquida y por tanto difícilmente puede competir con el GNL y por tanto difícilmente puede atender requerimientos de autonomía grande. Y también tiene un problema, que es que no tiene redes de transporte. Por tanto, habrá que pensar y analizar y avanzar para ver que en el caso de que la demanda de gas vaya bajando y tengamos capacidad de vertebrar la inyección de hidrógeno a estas redes para salvar esos problemas de transporte, ver qué problemas tiene el hidrógeno y hacerlo compatible con ellos. Obviamente, hemos identificado en los estudios que hemos analizado hasta ahora en Enagas problemas de calidad de gas, no se puede mezclar más de un 10% si las redes son de transporte para consumo doméstico e industrial, algunos tipos de acero pueden presentar problemas de fragilidad y por tanto ciertos tipos de gasoductos pueden no ser mixibles o adecuados para el transporte de hidrógeno, puede generar problemas de medición y sobre todo un incremento de costes de mantenimiento, fundamentalmente porque el hidrógeno es más ligero que el metano y puede generar un sistema de riesgo de fuga. Y por último, para terminar ya, que esto me ha quedado muy chulo y me no apetece error. Bueno, creo sinceramente, y no porque trabajo en este sector, que el gas natural es la pieza clave para estructurar desde ya la transición energética, que una gestión eficiente, proactiva, anticipativa del midstream del gas resulta imprescindible para garantizar la competitividad sectorial, siendo la flexibilidad logística y la extensión del midstream mediante soluciones de pequeña escala sus herramientas más efectivas en el corto y medio plazo. Y finalmente, que la industria del gas natural debe reconstruir su estrategia de advocacy para combatir a corto opiniones subjetivas con datos objetivos y anticipar su posicionamiento ante un futuro energético que va a seguir necesitándole como backup materia prima, alternativa e integrador de las energías y combustibles alternativos del futuro. Muchísimas gracias.